Porque si bien es cierto que los que tenemos responsabilidades en los gobiernos locales no somos varones, no es menos cierto que las instituciones locales somos mayores de edad y, por tanto, se nos tiene que tratar como mayores de edad y con la capacidad de no estar sometidos a controles, fiscalizaciones y tutelas que, sin duda, lo único que hacen es dificultar nuestra gestión y nuestro proceso de toma de decisiones y, por tanto, creo que tenemos que acomodar, desde luego, tanto el marco normativo, el marco competencial, como el marco financiero, de una manera estable, de una manera sostenible. Solo desde los gobiernos locales seremos capaces de dar soluciones y de liderar debates que en estos momentos están en el conjunto de la sociedad, y ya me refiero a políticas de sostenibilidad, políticas de innovación, políticas de digitalización, políticas sociales. Somos la primera ventana que tienen las instituciones a los ciudadanos que peor lo están pasando y, por tanto, es tiempo precisamente de ser tratados por ello como mayores de edad.